Oye, lo que no te he contado nunca es cómo cacé leones con chicle. ¿Leones con chicle? Sí. Pero si eso no puede ser. ¿Qué no puede ser? ¿Qué no puede ser? Para Don Pimpón, el mejor explorador de todos los tiempos. ¡Ah, Spinette! ¿Quieres que te lo cuente? Sí, cuenta. Que yo lo más que he llegado a cazar ha sido... Ah, moscas con miel. Pues mira, verás. Estaba yo en África, en medio de la selva. Estaba haciendo fotos a todos los animales que pasaban por allí, ¿no? Sí. Estaba yo solo. Y de repente... escucho y oigo el rugido de un león. ¡Un león! ¡Qué miedo! Sí, lo malo es que no era un león. ¿Ah, no? ¿Y qué era? Eran dos leones. Dos leones grandes, fieros, de esos que hay en África. Así, un león que empezaba ahí donde estás tú, y así de alto, y así de grande, y llegaba por lo menos hasta aquí. Bueno, terribles. Dos leones con una cara... ¡Oh, qué miedo, qué miedo! Entonces yo eché mano de... ¡Un avión! Un avión no, Spinette. ¿Cómo voy a echar mano de un avión, hombre? No. Que digo que se acerca un avión, escucha. Yo no oigo nada. Oh. ¡El avión! ¡Míralo, el avión! Sí, es verdad. Pero bueno, ¿qué oído tan fino tienes? Bueno, sigamos con mi historia. Bueno, venga. El caso es que los leones me miraron, ¿no? Entonces yo cogí mi escopeta, apunté y me dispuse a disparar. ¿Y disparaste? Claro que disparé. Lo que pasa que, fíjate qué mala suerte, que la escopeta estaba descargada. Así que, ¿sabes lo que hice? La cogí, la tiré y de repente los leones avanzaban hacia mí. Y avanzaban. ¡Una avanzaban. Bicicleta! ¿Qué? ¿En bicicleta? ¡No, hombre, no! ¿Cómo van a venir los leones avanzando en bicicleta? No, que digo que se acerca una bicicleta. Oye, escucha. ¿Yo no la oigo? ¡Adiós, Spinette! ¡Hasta luego, Susana! ¿Lo ves? ¿Era una bicicleta o no era una bicicleta? Sí. Oye, lo oyes todo perfectamente, ¿eh? ¡Vaya! Bueno, venga. ¿Y qué hiciste con los leones? Sí. Sí, los leones. Bueno, que ellos avanzaban y yo ya, sin escopeta y sin nada, me busqué en los bolsillos. ¿Y sabes lo que encontré? Un chicle. ¿Un chicle? Sí, encontré un chicle. Bueno, mejor dicho, encontré dos chicles. Dos bolitas de chicle. Y entonces cogí una, ¡plas!, la tiré a un león. Cogí la otra, ¡plas!, y se la tiré al otro león. Y oye, ¿hicieron globos? No, hombre, no hicieron globos. Se pusieron a masticar, 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 a masticar. Masticar, masticar, masticar. Sí, y se quedaron allí masticando y ya no podían hacer nada, ni abrir la boca, ni nada. ¿Por qué? Porque va a ser porque los dientes se le pegaron con el chicle y entonces no podían abrir la boca, ni rugir, ni nada. ¿Ah, sí? O sea, que por comer chicle se le... pegaron así los dientes. Claro, naturalmente. ¡Qué trola! Se le pegaron los dientes y entonces, como no podían ni rugir, ni morder, ni abrir la boca, ni nada, pues yo tranquilamente, una red que tenía allí la cogí, se la tiré encima y los cacé. ¡Qué valiente, Don Pimpón! Ah, sí, ¡qué valiente! Así. ¡Pero qué valiente! No es nada, Spinette. Ya sabes que para un explorador como yo, yo que he estado en Capurtala, que he estado en... Oye, un momento, Don Pimpón. ¿Qué pasa? ¿Tendrás un chicle por ahí? Espera, a ver. No tengo. ¿Por qué? Vaya, porque me parece que por ahí se acerca un león. ¿Cómo? Sí. ¿Qué dices? Un león, claro que como tú tienes chicle... ¿Estás seguro, Spinette? Mira que los leones son muy peligrosos. No, pero no te preocupes, con el chicle seguro que los cazamos. Spinette, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, que los leones son muy peligrosos, hazme caso. No. Bueno, haz lo que quieras, yo me voy. ¡Que viene el león! ¡Me voy! ¡Qué miedica! ¡Pero qué miedica! ¡Don Pimpón, que era una broma! ¡Qué farolero! Esto ya está. ¡Chema! ¡Pasa! Ah, estás ahí dentro. Precisamente iba a ir a buscarte ahora. Aquí estaremos seguros, Chema. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que se ha escapado un león.
¿Y está aquí en el barrio? Que sí. Pero eso es imposible, hombre. Que sí, hombre, que sí, que Spinetti lo ha oído. Bueno, pues yo no oigo nada. Pero él sí. Y antes me dijo que oía un avión y pasa un avión. Me dice que oye una bicicleta y pasa una bicicleta. Pero, hombre, si te dice que oye un león, supongo que se tratará de una broma. ¿Tú crees? Claro, hombre. Va a ser una broma, seguro. Mira lo nuestro. Ya está aquí. ¿Lo nuestro? Sí, hombre, el despertador que le vamos a regalar a Spinetti. Ah. Ya lo he terminado. Y funciona de maravilla. Con esto no se va a volver a dormir en la vida. Oye, que ese duerme como un tronco, ¿eh? No, pero es que esto, además de sonar, habla. Mira. Spinetti, ya es la hora. Spinetti, despierta. Oye, qué invento tan estupendo. ¿Eh? ¿Qué te parece? Muy bien. Hombre, pues uno que sabe. Nada, se lleva cuatro condensadores de nada. Si claro, es muy sencillito. Claro. Lleva una cinta. Cuidado, que es Spinetti, escóndelo. Escóndelo por ahí, donde sea. ¿Dónde lo meto? Spinetti. Menudo susto que me diste con lo del león, ¿eh? Bueno, no, es que se me ocurrió en el momento. Pero era una broma, ¿eh? Era una broma. Ya. ¿Me perdonas, eh? Sí, hombre, sí, te perdono, pero... Vale. Pero no gastes bromas de esas, que me has dado un susto. Sí. Mira que decir que en el barrio había un león. Hola, Spinetti. Hola, ¿qué haces? Bah, ya ves, trabajando. Ah. Un momento. ¿Qué? Oigo algo. ¿El qué? ¿El qué? A ver. Oigo un tic-tac. ¿Un tic-tac? Pues yo no oigo nada. ¿Tú oyes algo, don Pimpón? Yo nada. ¿Qué voy a oír? Pues yo lo oigo clarísimo. Un tic-tac clarísimo. No sé, Spinetti, como no sea mi reloj. A ver. No, sí, este suena, sí, pero no, es un tic-tac mucho más gordo, sí, más gordo. Pues no sé qué puede sonar a tic-tac, porque bueno, ya lo ves, aquí no hay más que palomitas, pan integral, barras, roscas, pero vamos, las roscas no suenan. ¡Seguro que no! Spinetti, ¿por qué no le cuentas a Chema cómo cacé leones con chicle? ¿Eh? ¿Que tú cazaste leones con chicle? Sí, no te rías, que es verdad. Sí, es verdad. Claro. Eso dice él. Pero, hombre, pues eso no es posible. Claro que es posible. Mira, te lo voy a contar. Estaba yo en medio de África y entonces era de noche. Estaba solo en medio de la selva. Spinetti, ¿a dónde vas? ¿Qué? Mientras tú cuentas lo de que cazaste los leones con chicle, yo voy a ver si cazo moscas con miel un rato. Ah, bueno. Bueno, pues estaba en medio de África, ¿no? Era de noche. Pues yo y sigo oyendo un tic-tac. De repente oigo el rugido del león. Menos mal que lo hemos despistado, ¿eh? Sí, menos mal que yo me he enrollado con lo de los leones. Es verdad. ¿Qué imaginación tienes? Que no es imaginación, Chema, que es verdad. Pero, hombre, don Pimpón, ¿cómo va a ser verdad? ¿Cómo se van a poder cazar leones con chicle? Anda, pues muy fácil. Mira, te lo voy a contar. Quedamos de acuerdo en que yo estaba en medio de la selva, sí. Era de noche y que se oye el rugido de un león. ¿Y sabes qué pasó? Dime. Que no era un león. ¿Ah, no? Eran dos leones. Oh. Dos leones grandes, no como toda esta panadería de grande. Pero es posible. Sí, claro. ¿Ya está el despertador? Ya está, ¿eh? Pero casi lo descubre Spinetti antes de tiempo, ¿eh? Por aquí ha pasado contándome no sé qué de leones. Sí. Es que yo le he estado contando cómo cacé leones con chicle. A mí también me lo ha contado. ¿Que tú has cazado leones con chicle? Sí, claro. ¿Pero cómo? ¿No lo sabes? ¿Quieres que te lo cuente? No, don Pimpón, otra vez no. Pero, hombre, Julián no lo sabe. Bueno, luego, se lo cuentas luego. Nunca me dejáis contar nada. Ahora lo que podíamos hacer es envolver el reloj con un papel para regalárselo a Spinetti cuando vuelva. Eso. Sí, venga. ¿Tienes por ahí un papel de colores? Un momento. Vamos a ver, ¿qué puede valer? ¿O una bolsa o algo? Venga, date prisa a ver si va a llegar. Ah, mira, a ver si esta bolsa. A ver si me cabe. Mira. A ver si nos cabe. Ah, perfecto. Ay, bien. Espérate, verás. Dale prisa. Y ahora le vamos a poner este lacito. Cuidado, a ver, cuidado, ¿qué viene? ¡Hola! 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 ¿Qué? Un momento, otra vez. ¿El qué? El tic-tac. Lo oigo otra vez. Por aquí. Es por aquí. Frío. Frío. Ay.
Uy, caliente, templadillo. Templadito. Se caliente, caliente, caliente. Se quemó. Se quemaste. Se quemó. Pues ya está. Toma. Para ti. ¿Para mí? Sí, es un regalo que te hemos hecho nosotros. Que ha hecho Chema. ¡Ay, ábrelo! Por favor, ábrelo. ¡Ay, ay! Es que a mí los regalos me ponen más nervioso. ¡Chan, ta, ta, chan! ¡Ya! ¿Eh? Para que te acuerdes de nosotros todas las mañanas. ¿Un despertador? Lo sabía. ¿Veíais como yo oía un tic-tac? ¿Es verdad? Y no solamente eso. Cuando llega la hora por la mañana de despertarse, entonces suena un... ¿Eh? ¿Qué te parece? Muy bien, pero bueno, se apaga y ya está. No molesta. No y además... ¡Víctor! Espinete, ya es la hora. Espinete, despierta, despierta. 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 ¿Ves? Automático. Pues qué bien. Qué bien, sí. ¿Te gusta? Así no te quedarás nunca dormido. Ya. No, es muy bonito. Es muy bonito. Muy gracioso, sí. Muy gracioso. Bueno, ¿veis como yo oía un tic-tac? Como tenía claro, razón. Claro, claro, claro. Y era el despertador. Claro. Es que tienes un oído... Desde luego, Spinete, tienes un oído magnífico. Sí. ¡Pah! ¡Un momento! ¿Qué pasa ahora? Oigo algo. ¿El qué? Algo raro. Algo así como... ¿Como un rugido? Eso es. ¡Como un rugido de león! ¡De león! ¡De león! ¡Sí! ¡De león! ¡De león! ¡De león! Pero bueno, pero qué miedicas son, qué miedicas, ¿eh? Espinete, ya es la hora. Espinete, despierta, 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 despierta. Pero bueno, ¿pero qué hablas tú ahora? Pero calla, calla, calla. Sí, déjame oír, a ver. Porque yo sí oía un rugido, esta vez de verdad, como de león. A ver. Voy a buscar, a ver. Lo oigo, sí, lo oigo. Y cada vez más cercano. Yo tenía razón, yo tenía razón. A ver. ¡Ay, va! ¡Ya te encontré! Pero bueno, si eras tú. ¡Ay! Todos pensando que era un león, todos pensando que era un león. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que es que roncas igual que un león. No ronques, no ronques. Bueno, así, bajito, duerme. ¡Qué miedo! Casi todos se han asustado. Duerme, duerme.